Bueno, yo no sé si os dolió mucho la derrota ante el Versalles, pero ya habéis sabido desde el primer minuto pasar por encima, ¿no? Sí, creo que la sensación que teníamos después del partido del Tordesillas era de rabia y hemos sabido canalizar esa rabia en el día de hoy. El otro día contra el Tordesillas, sin tirarnos a puerta, nos vemos con una derrota con un gol en propia meta y nos hizo daño realmente. Y bueno, creo que hoy los chicos han interpretado perfectamente el partido que teníamos que hacer en este campo tan, tan difícil ante un rival que venía en un buen momento de forma. Y bueno, la verdad es que ha salido todo de cara, hemos hecho un buen inicio, nos hemos puesto por delante y a partir de ahí creo que hemos ganado en confianza. Y la verdad es que, pues bueno, los dos goles antes del descanso nos ha dejado ya muy, muy avanzado el partido y la sentencia nada más empezar. Muy satisfecho por los tres puntos, por cómo han sido y bueno, porque nos acerca al objetivo. El objetivo de pelear por el ascenso, ¿no? De volver a ver a la segunda vez, ¿no? Sí, es un año complicado para nosotros, como hablaba con el míster de la Virgen antes del partido, pero bueno, la plantilla está demostrando un nivel de compromiso bestial, estoy muy orgulloso de ellos y evidentemente que queremos ser optimistas, queremos ilusionarnos y bueno, tenemos tres partidos de esta segunda fase que nos queda para poder jugar ese playoff, que es lo que queremos. Bueno, en el equipo estaba bien desde la derrota del otro día con el Tordesillas, pero ya habéis salido y pasa por encima del origen. Sí, creo que el otro día el equipo hizo un partido muy bueno, quedamos con esa espinita de perder el partido final, muy cómodo. Bueno, hoy hemos hecho prácticamente un partido similar, muy serios atrás, hemos dejado la portería cero, hoy hemos aceptado, los partidos hemos tenido y al final era que para nosotros hoy pues se da el resultado de esta manera. Así que ahora tenemos que seguir así, encajar con los tres puntos el próximo domingo contra el Jendibre y seguir hasta bien. Fútbol quiere luchar por el paso, también es un equipo que todos los años está luchando por estar ahí arriba y este año, pues bueno, nos hemos quedado por ahí en la carrera de pase, pero en esta momento tenemos que estarnos ahí para lo que yo, hacer algo bonito. Este día fue el único partido que hemos perdido sin que nos tirasen a puerta, al final fue un gol en propia. Y este partido ha jugado muy bien toda la semana, mucha competencia, reduciendo todos los espacios de juego, los entrenamientos, se acabó todas las jugadas, cada vez que se perdía un balón automáticamente por dos segundos ir a morder ahí y al final es que nos ha dado pues, la victoria tan holgadamente. La ilusión de pelear por el ascenso, lógicamente, ¿no? Que es nuestra segunda oportunidad, digamos, ¿no? Sí, ha sido una temporada en la que no hemos sido muy regulares, pero sí que es verdad que los últimos 8 partidos hemos encajado creo que vamos con un gol o por ahí y ahora es cuando más regulares estamos siendo y con opciones de pelear por todo, que es lo que vamos a hacer. Gracias. Sí, vale.